Durante el cuarto día de asamblea, los obispos reflexionaron acerca de importantes temas de la vida nacional y social que requieren la atención de la Iglesia colombiana. En Así va la Asamblea, estos son nuestros titulares. Episcopado colombiano eligió como nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia a Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, obispo auxiliar de Medellín. Iglesia colombiana lanza la estrategia para una cultura de paz. Obispos de las comisiones de vida y familia hablan de la situación de estos temas en el país. Iglesia expresa preocupación ante la crisis humanitaria en la frontera colombo-panameña. En rueda de prensa, la Iglesia colombiana presentó el libro Artesanos del Perdón, la Reconciliación y la Paz, una herramienta pedagógica y educativa para la construcción de la paz en Colombia. Un libro didáctico, virtual, con ayudas virtuales, con talleres, con canciones, con videos, en donde se quiere mostrar y hacer llegar a los jóvenes y a los niños de Colombia un instrumento digital para que interactúen con los agentes de pastoral, para que interactúen con el mismo documento Artesanos de la Reconciliación, el Perdón y la Paz, pero sobre todo para que interactúen con los catequistas, con los pastoralistas, con el párroco, para que interactúen unos con otros. Los señores obispos de la Comisión de Vida, Monseñor Juan Vicente Córdoba, y de Familia, Monseñor Pablo Salas, expusieron ante los jerarcas la crítica situación de vida y familia en el país y lanzan una propuesta para que la Iglesia se involucre más en estos temas en la solución. Es muy importante que en este deseo que tenemos de un país reconciliado y en paz, le demos a la familia toda su importancia y la miremos de frente como protagonista de este propósito. No podemos pensar los obispos ni los colombianos en un país reconciliado si a la familia no le damos el puesto que se merece. Es en la familia donde la vida viene acogida, respetada, defendida, pero es en la familia donde educamos en los valores y en los principios que los colombianos quisiéramos vivir en una sociedad que realmente quiere, digamos, asumir la persona con toda su dignidad y con toda su grandeza. Ante diferentes medios de comunicación nacional, los obispos de Málaga y Apartadó expresaron su preocupación frente a la crisis humanitaria que está enfrentando la frontera colombo-panameña. Sabemos que allí, en esta parte, en la diócesis de Apartadó, concretamente en Turbo, hay una situación bastante difícil porque se encuentran las personas que querían o que tienen el deseo de pasar la frontera de Panamá y seguir hacia Estados Unidos, por supuesto con la ilusión de encontrar mejores condiciones de vida. Al estar cerrada la frontera de Panamá, estas personas han quedado en este lugar y como es un número grande, pues está ocasionando una situación complicada para la parte de atención en salud, la parte de vivienda y la parte de alimentación. Pero ciertamente también sabemos que el Estado tiene esta responsabilidad de ayudar en la solución de estas dificultades, porque sabemos que estas personas están siendo vulneradas en sus derechos, en su dignidad como personas. Hasta aquí toda la información de la Asamblea Plenaria número 101 del Episcopado Colombiano. Agradecemos al Departamento de Comunicaciones, el Departamento de Promoción y Defensa de la Vida y la Comisión de Conciliación Nacional de la Conferencia Episcopal de Colombia. Los esperamos en una próxima oportunidad en su informativo Así va la Asamblea. Hasta la próxima.